La proyección de la película mexicana Museo cosechó aplausos en la selección de competencia del Festival Internacional de Cine en la capital alemana, la Berlinal. Museo, del director Alonso Ruiz Palacios, llevó a la pantalla un hecho real que ocurrió en México en 1985. En el papel protagónico de Juan estuvo Gael García Bernal y al frente de la producción, Gerardo Gatica. Luego de la proyección, se realizó una conferencia de prensa en el teatro del hotel que está frente al Palacio de la Berlinal, la cual dio inicio sin Gael García, quien 15 minutos después arribó disculpándose por haber llegado tarde. A los 5 minutos entró al escenario el director de la Berlinal, Dieter Kosklick, quien fue expresamente para darle un apretado abrazo a Gael García Bernal. Museo narra la historia de Juan Núñez y de Benjamín Wilson, estudiantes fósiles de veterinaria, quienes vivían con sus familias en Ciudad Satélite. En la Navidad de 1985, robaron más de 143 valiosas piezas del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Entre ellas estaban la máscara mortuoria de Jade del Rey Pakal, el mono de obsidiana y el oro mixteco. Una vez de nuevo con sus familias de clase media, empiezan a darse cuenta de las dimensiones de lo que hicieron. Se escapan a Chiapas y a Acapulco para colocar las piezas en el mercado negro internacional de objetos de arte. El largometraje está hablado en español y lleva subtítulos en inglés y en alemán, de manera que está preparado para la distribución internacional si logra despertar el interés de los miembros del jurado del festival. Con información e imágenes de Olga Borovio, corresponsal en Alemania, Notimex.